Hello, hello, hello. Can you hear me? Hola, hola, hola. Yes, teacher. Hello, can you hear me? Nice. My goodness. Hello, teacher. I don't see myself. Qué bonito siempre iniciar con un grito. My goodness. Good evening, sir. Good evening. En este momento voy a ir a traer mis cosas porque las dejé en mi negocio y no tengo nada en mi casa y acaba de venir la luz aquí. Me voy a tardar unos 5 minutos, al máximo 10, pero voy a dejar aquí conectada la computadora. Ok, so it is Regina, right? Yeah. Ok, no problem, no problem. Okay. Nice. So, well, let me connect myself with the phone, porque no me he conectado con el teléfono, no escucho. So, pensé que iban a haber menos, que vi que estaban ahí de dramáticos, que no había electricidad, que no hay que, yo dije, dos van a ver, y hay bastantes. La teacher quiere que con señales de humo nos conozcamos. Acaba de venir. Ah, de verdad. Donde yo vivo acaba de venir la luz. Igual. De veras, o sea que, o sea, sí vi ahí unos mensajes ahí, la verdad que no me había dado cuenta, pero luego vi ahí que sí, como que es a nivel de país, bueno, a nivel de región, la verdad, el problema, no sé en sí, no he leído qué es en sí, pero pues aparentemente no es solo El Salvador. Ya le van a echar la culpa al presidente. Por el presidente la mente. No hay electricidad. No, I don't know. I won't say anything because you have to investigate what's going on first. No es solo de hablar y a veces de la nada conectamos así como que ponemos forward imágenes que mandan. Pero no sabemos si qué tan real puede ser eso, ¿verdad? O sea, hay que tratar de ver las publicaciones de las instituciones, ¿cómo se dice? Encargadas, las autorizadas, las instituciones, ¿verdad? Que son las que están en el mando de ese tipo de problemas para no pecar ahí de falsos, ¿verdad? Con las noticias. But anyway, right? So nice to be with you. Thank you for being on time and thank you for your cameras. Bueno, gracias a Dios acá donde yo estoy, pues no,
No, no ha fallado la electricidad para nada y qué bueno que estemos, porque si no tenemos la clase, se tendría que reprogramar para viernes, en este caso, viernes. Entonces, no, no, mejor tener la clase normal. So, thank you for be with your cameras. Ahí creo ya que se está conectando Elisa, Cristina. Bien. So we are going to start. We are going to have the attendance. I have to pass the attendance as always. Lo único que... Deje ver a dónde está la asistencia, porque ya no la miro. Déjenme abrir el archivo una vez más porque... No sé qué pasó. Lista de asistencia. Se supone que ya la tenía acá, pero no está. So, what day is today, Francisco? Oh, sorry, no escuché. What date? What day is today? Is Wednesday. Today is Wednesday. Okay, today is Wednesday, right? So Wednesday, that would be the pronunciation, right? Wednesday. Let's see. Sandra Amelia, what's a today date? Sandra Amelia. The date is 18. Amelia, full answer. 18. Es Wednesday 18. Ah, sería Wednesday, May 18, 2022. Okay, yes. So that would be 18 or 18th? 18th. Ah, okay. So, hay que hacer la pronunciación ahí, ¿verdad? 18th, right? TH at the end, okay? May. Nice. So, let's start with the attendance. Abigail Noemi. Present. Nice. Adam Wilfredo. And here, Miss, good evening. Good evening, nice. Alejandro Alfredo. Present, Miss. Thank you. Amilcar Edgardo. Amilcar. No. Ana Mercedes. Present. Thank you. Andrea Geraldine. Present. Nice. Andrea Michelle. Present. Thank you. Carmen Guadalupe. Present, teacher. Nice. Daisy Magdalena. Present, teacher. Nice. Edith El Carmen. Present, teacher. Nice. Lisa Cristina. Present, teacher. Nice. Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Good present. Evening. Nice. It is Regina. Es la que estaba diciendo que ya venía, right? Aún hasta mi madre. Okay, thank you. Isis Rosario. Present. Thank you. Katia Graciela. Present, teacher. Nice. Luis Alonso. Luis dice Alonso. Que tiene en el chat de WhatsApp, ha dicho que tiene problemas para conectarse. Ah, ok. So, me imagino que ya va a conectarse. Miguel Angel. Present, teacher. Nice. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Reina Shamilet. Present, teacher. Nice. Sandra Amelia. Present, miss. Nice. Then we have Sandra Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sandra Mabel. Sandra Mabel. No hay electricidad ya. ¿En dónde dijo ella que era? Ya me olvidé. Corazón. Morazán, no hay electricidad.
Tania Pamela. Tania Pamela. No. Vilma Heidi. Vilma Heidi. No. Wendy Abigail. Okay, nice. So we will validate the attendance one more time at the end. So quiero tomarme el tiempo porque pues sí, tengo que. Quiero mencionar el progreso que lleva cada uno de ustedes así brevemente, rápidamente, para que usted tenga una idea de el porcentaje que usted ha acumulado hasta este día de la asistencia. Recuerde que en la plataforma tiene que tener 80% y en la asistencia también 80%. Entonces, voy a mencionar el porcentaje que usted tiene en este momento de la asistencia, ¿ok? El máximo que usted tiene que tener hasta el día de ayer con la contabilidad del día de ayer son 62.5, ¿ok? Ese es el porcentaje más alto, 62.5. Yo le voy a decir a usted lo que usted tiene, pero acuérdese que el que no ha faltado ningún día y se ha conectado los 60 minutos completos de la clase va a tener 62.50, ¿ok? Si usted tiene bastante menos, pues es porque ha tenido alguna inasistencia. Bien, Abigail Noemí, 62.5, excelente. Adam Wilfredo, 61.77, hay unos pelitos, ha perdido, pero bastante bien. Alejandro Alfredo, 62.29, bastante bien. Amílcar Edgardo está un poco bajito en 53.96. Ana Mercedes, 50%. Ana Mercedes, las próximas clases, ¿verdad? Trate de no faltar, conectarse a la hora completa para que pueda lograr llegar al 80%. Andrea Geraldine, 56.04, igual tiene que conectarse todas las sesiones. Andrea Michelle, 61.88. Carmen Guadalupe, 62.40, bastante excelente. Daisy Magdalena, 62.8. Edith El Carmen tiene 55.42. Trate de no faltar a todas las sesiones que hacen falta. Elisa Cristina, 58.44. Francisco Alberto, 56.25. Iris Regina, 62.40. Bastante, bastante bien. Iris Rosario, 62.5. Perfecto. Katia Graciela, 62.5, excelente, perfecto. Luis Alonso, 62.40, bastante excelente. Miguel Angel tiene 56.56. Miguel Angel, por unos dillitas por ahí, trate de no faltar lo que hace falta. Nadia Isolina, ya le estoy cambiando el nombre. Nadia Isolina, 62.4, excelente. Reina Yamilet, 62.29, excelente. Sandra Amelia, 60.52, bastante bien. Sandra Elizabeth, 62.5, excelente. Sandra Mabel, 61.46, bastante bien. Tania Pamela, 57.50, ¿verdad? Traté de no faltar. Vilma Heidi, 60.31, bastante bien. Y Wendy Abigail, 62.29, bastante, bastante bien. Eso es el porcentaje que usted tiene de... el porcentaje que usted tiene de la conexión, de los minutos. Recuerde que ya se lo he dicho en módulos anteriores y se los menciono acá.
La asistencia, o sea, sí yo paso la asistencia y es un récord poner la asistencia, pero quien da los minutos para llegar al 80% de conectividad es el tiempo que usted dura conectado dentro de la reunión. Usted puede entrar a las 8:57 y al momento de que yo paso la asistencia al final, usted dice presente, yo le voy a poner que sí, pero de esos 60 minutos usted solo va a tener 3 minutos porque se metió a las 8:57, entonces solo faltaban 3 minutos para las 9, entonces la plataforma le va a dar una asistencia de 3 minutos. Entonces ahí esos son los que se le van sumando a ese porcentaje global para llegar al 80%, ¿ok? Así es que usted puede decir presente al inicio y al final, pero si no permanece conectado en la llamada, en la reunión, igual no va a lograr el porcentaje necesario para llegar al 80%. Así es que eso creo yo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? No se marca el porcentaje por la asistencia, sino más bien por el tiempo que usted dura conectado en la clase, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, so let me. Thank you, teacher. Nice, thank you. Let me right here. Share the screen. Okay, so we are going to continue with the simple past, right? So por aquí empezamos ayer, simple past. Let's see. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth, which is the auxiliary that we use for the simple past? Which is the auxiliary? Sandra? Sandra Elizabeth, can you hear me? Hola, sí, ahorita teacher, lo estoy escuchando. So which is the auxiliary? Sí. Which is the auxiliary that we used for the simple past? Did. Okay. So the auxiliary is did. The auxiliary is did, okay? Did, okay? That is for a simple past, a positive sentence, right? Now, let's see, Daisy Magdalena. Daisy Magdalena, do we have different auxiliary depending on the subject? Yes or no? Daisy Magdalena, do we have a different auxiliary for the subjects that we know? No. Daisy? She say no, teacher. Okay, Daisy Magdalena, no sé si me escucha. Okay, complete the answer. Ahí solo no decir, hay que completar la respuesta, okay? Do we, oiga la pregunta para que usted dé la respuesta. Do we have different auxiliaries in the simple past? No, I don't. No I or no we? Porque el sujeto que yo le estoy poniendo es we. Sí, I'm sorry. No, we don't. Perfect, perfect. No, we don't. We have just one auxiliary for all the subjects, right? Dijimos ayer que no importa si es un he, un she, un it, un we, un you, un they. Todos son did. Okay? Nice. Miguel Angel. So, did is for a positive sentence. So, how would be the auxiliary for a negative sentence in a simple past tense? The auxiliary simple sentence didn't.
One more time, Miguel Angel. The auxiliary simple. For negative, simpler, negative sentences? I did not. I didn't. Okay, I didn't play. Solo la auxiliar, example. Solo la auxiliar, okay? Didn't or did not, okay? Did not. Yo dije, ajá, excelente, Miguel Angel, you have the answer. Nice, yo dije, okay, yo estudié ayer. I did study yesterday, okay? Yo hice mi tarea. I did my homework yesterday. Ok, yo hice. Ahora yo quiero decir que no, que yo no hice la tarea. I didn't do my homework yesterday. O I did not do the homework yesterday. Ok, so creo yo que hasta ahí vamos bastante bien. Ok, so vamos a continuar, acá nos quedamos y vamos a ver una pequeña presentación que les he preparado por acá. Igual, esto está en el manual, ahí lo tienen ustedes. So, look, we have the simple past statements for regular verbs. Ay, el inglés de mi niño. Bien fluido. Bien fluido tu inglés. Oh my goodness. So, bien, tenemos acá. Simple past statements, regular bursts. Anote por ahí. We have regular bursts and irregular bursts. Ok, eso usted lo tiene que saber. En inglés tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Ok, regular bursts, irregular bursts. Ok, so los regulares, digamos que son más fácil de aprendérselo, digamos, y son menos. Los irregulares son más. Hay más verbos irregulares que regulares, y los irregulares no hay una fórmula mágica como con los regulares para hacer el pasado del verbo, ¿ok? En este caso hay que memorizarlos, eso lo mencioné ayer. Les voy a compartir unas imágenes, pero veamos lo que tenemos acá primero. Dice, look, I studied on Sunday. Ok, yo estudié el domingo. Y si yo quiero esta misma oración, pero esta es una oración positiva. Si yo quiero la misma oración, pero en negativo, sería I didn't study on Sunday. Yo no estudié el domingo. Ok, then the second one says, you watched television, ok, tú viste la televisión, you didn't watch. Miren, acá, al igual que en la regla del simple present, ¿se acuerdan que allá en el simple present le dijeron a usted que cuando usted tiene un auxiliar, el verbo no cambia? ¿Se acuerdan de eso? Que cuando usted tiene un auxiliar allá en el presente simple, el do o el does, el verbo no se le quita ni se le pone. Porque allá les enseñaron a usted que el verbo para tercera persona se le agrega S, ES y S. ¿Ok? Va a depender del verbo, la terminación del verbo. ¿Ok? The same story right here, okay? For the simple past, if you have an auxiliary, did in this case, or didn't, so you don't have to change the verb. Si usted no tiene auxiliar, el verbo cambia para todas las personas.
Ok, no solo para la tercera persona, para cualquier sujeto, el verbo en pasado cambia, ok. Si tengo el auxiliar did or didn't, el verbo no cambia, el verbo va a ir en la forma original, ok. Mañana les voy a preguntar eso, pongan atención, esto es importante que le quede claro, 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 ok. Una vez más, if you have a sentence, a positive sentence in simple past, you have to change the verb into simple past. Porque yo no puedo decir como en español, yo como ayer. Usted no dice yo como ayer, usted dice yo comí ayer. Ok, el verbo tiene que ir en pasado porque usted está hablando de una acción pasada. Ok. Entonces el verbo cambia. Si tengo un auxiliar, que en el, ya estamos claros que el auxiliar para el pasado es el did or didn't, right, en negativo. Entonces si yo tengo ese auxiliar, yo el verbo lo dejo como es. No lo tengo que poner en pasado porque ya el auxiliar me está indicando una acción pasada. Ok, let's continue right here. It says, she stayed home. Ella estuvo en la casa. Ella se quedó en casa. She didn't stay out. Ella no salió. We shop for groceries. Nosotros fuimos por la despensa o por las cosas de la, del súper, right? Groceries sería como todo lo que usted puede comprar para la casa. Okay, we didn't shop for clothes. Nosotros no compramos ropa. They exercised on Sunday. Ellos hicieron ejercicio el domingo. They didn't exercise on Sunday. Ellos no hicieron ejercicio on Sunday. Y aquí tenemos el auxiliar, right? Didn't o did not. Yo siempre cuando estoy hablando recomiendo que use el apóstrofe, right, para mayor fluidez, para que usted suene más rápido, ok, didn't, pero cuando esté escribiendo, le recomiendo usar la full form, sin estar poniendo los contractions, right, el apóstrofe, sino que usted solo dice did not, ok, look, we have some examples right here from some verbs, spelling. Mire, los verbos estos son regulares, regulares. Mire, watch, watched, ok. Exercise, exercised. Study, studied. Stay, stayed. Shop, shopped. Ok, so, vamos a ver cómo voy a hacer esa pronunciación. Cómo yo voy a... identificar los verbos. Déjeme le comparto pantalla nuevamente. Aquí le voy a poner esto. Creo que sí lo logran ver, right? Sí. Vaya, miren, estas imágenes se las voy a mandar, pero si usted lo puede anotar, anótelo. A veces cuando uno toma nota, como que se le quedan más las cosas. Depende, ¿verdad? Cada uno es diferente, pero a veces cuando uno lo anota es como que se le queda. Usted tiene ahí donde anotar. Se las voy a mandar estas imágenes al WhatsApp porque mire, acá está la fórmula. Ok, la fórmula de el simple past. Quiero ver. Sí, le. Así logran ver las imágenes ahí, los que están.
Okay, yeah, right here. So, creo que sí, right? Ahí tienen la, las imágenes. Esta, miren, esta es la estructura. A mí me gusta que tome nota de la fórmula porque así usted construye sus oraciones. Mire, acá dice, mire, tenemos el simple, past simple tense, ¿ok? El to be, también yo puedo usar el verbo to be, que usted ya se lo puede, el que vi en el módulo 1, en pasado, ¿ok? El verbo to be en pasado es was and were, ¿ok? ¿Qué quiere decir verbo to be? To be. ¿Qué dijimos que era ya en el módulo 1? Ser o estar. Perfect. Ser o estar. Entonces, en pasado, el was y el were sería fui, estuve. ¿Ok? Fui, estuve. ¿Ok? Pero sí es el verbo to be en pasado. ¿Ok? Y aquí tienen ustedes, miren, para crear una oración positiva, negativa y pregunta, ¿ok? So, they were friends. Ellos fueron amigos, miren, positive. Negative, they weren't friends, ¿ok? Ellos no fueron amigos. Question, they weren't friends. Y tiene que ir al, esto está malo aquí. Porque sería were they friends. Esto está malo acá. Aquí primero va el verb to be plus the subject plus the complement and the question mark, right? Were they friends? ¿Fueron ellos amigos? Ok. Bien. So, no sé si habían visto, creo que no, no habían visto el pasado, right, del verb to be. So, let's see, Nadia y Solina, give me a positive sentence with the to be in past. Any subject, any verb, okay? So, go ahead. Simple, please, can you repeat? Of course, yes. A positive sentence like this one, okay? Mm-hmm. With the verb to be in past, right? Any subject. In past. I was... Ay, ya no encuentro otro verbo, un verbo que ocupar. I was. Ok, so remember, ese es el verbo, ya. Yeah. Ese es el verbo, Nadia. Look at the example, they were friends. Ok, el verbo was or were, dependiendo del sujeto. Yo fui, yo estuve. Ok, ese es el meaning, yo fui, yo estuve. Ok, I was at home yesterday. Yo estuve en la casa ayer. Okay. Okay. Entonces, I was go to school yesterday. Ahí me está uniendo otro verbo. El verbo ya lo tiene. Was or were. I was in school yesterday. I was at school yesterday. Okay. There you go. I was at school yesterday. Ahí estamos bien. Adam Wilfredo, give me an example. Negative example with the to be in past. Yeah. She didn't not was. No, with the to no. be, with the to be. Is a student. No, no estamos metiendo el didn't todavía, solo estamos aquí, estamos en este. Entonces, hemos llegado al otro lado. Sería, she was a student. Negative.
Sería. Negativo, negativo. A ver, abajo. Sería. She was not a student. Ok, she was not a student. Ok, ella no era un estudiante, right? She was not a student. There you go. Katia, hágame usted la pregunta. Aquí estamos, en este. To be. Where are you? ¿Por qué me pone el are? Are es el presente, to be. Ya me está diciendo el pasado. Yes, yes. Where you good student in the school? Okay, were you a good student at the school? ¿Fuiste tú un buen estudiante en la escuela? There you go. Bye. Ya le voy a poner más oraciones porque nos hemos quedado algo trabados aquí, pero esto es el to be, solo que en pasado. Okay. Now look at the formulas right here for the verb to the simple past but with the verb. Okay, aquí está la estructura. Mire, necesita sujeto, verbo y el verbo en pasado más el complemento, right? She worked yesterday. Ella trabajó ayer. Okay, positive. Look at the negative. You need the subject. You need the did. You need the not, porque es negativa. Plus the verb, que va en la base form. Ya dijimos que el verbo acá no cambia porque hay un auxiliar. Más el complemento, right? She didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. And the question is did plus the subject plus the verb in base form. Igual, no cambia el verbo, no se le pone nada en pasado porque existe un auxiliar, okay? Did she work yesterday? Question mark, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver, Reina Jamilet, give me an example, positive sentence in simple past with any verb, any subject. He worked yesterday. Okay, but that's the same verb. Dígame otro verbo, otro verbo. Okay, está bien lo que me dijo. He worked yesterday. Está bien, pero otro verbo. Este ya está aquí. Okay. She slept yesterday. Okay, she slept. Okay, acá está bien, Reina. Yo entiendo lo que usted me quiere decir. Ella durmió ayer, right? Pero voy a regresar al punto de lo que mencioné el día de ayer. Hay que aprendernos los verbos. Porque si no sucede esto, que no podemos decir una oración en pasado porque no me puedo el verbo en pasado. Yo sé que dormir es sleep, pero en presente. Pero yo quiero decir durmió. No, este es un irregular verb. Tengo que saber esto. Obviamente usted lo tiene que estudiar. Hay que dedicarle un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber si el verbo es regular o irregular. Ok, en este caso el verbo sleep es un irregular verb. El verbo en pasado es slept. Ok, el gerundio sería slept. Ok, so si yo no me puedo el pasado del verbo sleep, ya la regué, porque no puedo decir una oración en pasado. Ok, entonces esto lo dije ayer y lo repito ahora. Usted tiene que aprenderse los verbos, si no está frito. Usted solo en presente y en futuro va a hablar y cuando le pregunten de lo que usted hizo ayer, no va a poder, porque si usted no se puede los verbos en pasado, no va a poder hablar en pasado. Yo no sé si fue usted, Francisco,
entre tanto mensaje que vi que había por ahí, vi como una lista de verbos, no sé, me pareció ver ahí, dele tag a no sé quién lo mandó, la verdad. Adam, no sé Adam Wilfredo. Reenvíelo a Adam Wilfredo para que los compañeros lo vean, porque por lo menos a mí se me perdió ahí entre tanto mensaje que no había, que no había electricidad, pero yo creo que la lista que él mandó es una lista apropiada, o sea, no es una lista inmensa y no es una lista tan corta también, o sea, verbos hay un montón. Quiero ver la lista, déjenme verificar por acá. No, había visto no, eso. Esto que han mandado no lo ha mandado aún, Adam Wilfredo. Ahí ha mandado Katy unas oraciones, regulars. Pero no, yo quiero la lista. Ahí está, listado de verbos. Es un PDF, right? Es un PDF. Quiero ver si son regulars o irregulars. Teacher, una question. Go ahead, Iris. Voy a darle dos ejemplos para ver si he captado lo que estaba mencionando. He went to supermarket, is correct, and did he go to supermarket? Esa es pregunta. Lo que quiero saber es que primero ir, lo estoy poniendo el verbo en pasado y en el otro estoy poniendo el auxiliar. ¿Es correcto lo que está? Sí, con lo que está, pero el primero que me dice es positivo, ¿ok? Sería, he went to the supermarket yesterday. Las oraciones son en pasado, okay. Las frases que yo voy a usar al final tienen que ser en pasado, más adelante lo vamos a ver, porque yo no puedo decir, okay, yo fui al mercado mañana, o fui o voy a ir, ok, yo fui al mercado ayer, ok, I went to the supermarket yesterday, ok, o y cuando usted me va a poner pregunta, did we, o no sé qué sujeto ha puesto, did I go to the supermarket yesterday? ¿Fui al mercado ayer? Pregunta. Did I go? El verbo no cambia. Ahí está bien lo que me dijo usted, Iris. Bien. Thank you, teacher. Nice. Estoy verificando acá la lista. La verdad que sí, lo que usted necesita, esta lista está bastante completa, pero lo que usted necesita aprender, mire, de momento, el simple form, que es el verbo. El third person, eso se supone que ya lo sabe. Para el presente simple, cuando es tercera persona. El que usted tiene que aprender es este. Mire, el simple past. Y de ser posible, váyase aprendiendo el past participle. Porque más adelante, usted va a ver el tiempo gramatical del presente perfecto. Y vamos a llegar a lo mismo. Que usted, para hablar en presente perfecto, va a necesitar saber el past participle del verbo, el pasado participio. Y si usted no se puede el verbo en pasado participio, no va a poder hablar en presente perfecto o pasado perfecto. El gerund, eso lo va a ver más adelante. Y la lista está completa porque le da hasta el significado ahí, ¿ok? Lo que ese verbo se significa. Y, híjole, están 400 verbos. Lo bonito que también está alphabetical order, ok, está en orden alfabético. Vea usted, no se aprenda los 400 porque está bastante larga, pero vaya agarrando, ¿qué? 3 por cada inicial, 3 de la letter A, 3 from letter B, 3 from letter C. Go ahead, Nadia. I have a question. Mm-hmm. In the list verb, state simple form, be, and third person is, and simple past was and were, because don't stay are. No sé si me di a explicar. Quiero saber. From the list, the verb be. And the third person is, say is. Ah, but yeah, we know not.
are and I. O sea, ahí el verb to be en la tercera persona es is, porque el I es para yo. Yo no soy tercera persona. El are okay. Es para un they y un we, y ellos no son tercera persona. Uh-huh. Para tercera persona solo es el is. Ok, ok. Uh-huh. Thank you. Nice. Bien. Sí, gracias por la lista. Se la voy a robar. La vamos a poner por aquí. Adam, thank you for taking the time. Y bueno, hay que aprenderse estos verbos. Dígalo. The recommendation for learning the verbs. ¿Tiene alguna recomendación de cómo aprender los verbos? Los verbos irregulares, solo aprendiéndolos. Mire, yo lo que hago, lo que yo hice, sacar una lista. Es mentira que yo me voy a aprender de la noche a la mañana 400 verbos. Hay que ser real. Si yo pasara solo haciendo eso, pues otra cosa fuera, right? Pero no. O sea, haga una lista. Usted saque una página, un cuaderno, yo no sé lo que usted tenga, y vaya anotando, no sé, de tres en tres, pero anote la forma base, el pasado y el participio y el significado. Y anótelos. Anote tres. Y ande todo el día viendo esos tres verbos. Ándelos diciendo. Parece loco uno, que esto es como las tablas de multiplicar. ¿Alguna vez se aprendió las tablas y andaba usted ahí? Tres por una, tres, tres por dos, tres por tres, nueve. Así hay que andar con los verbos. Usted tiene que decir, be, is, bueno, la tercera persona no. Be, was, where, been. Ok. Sleep, slept, slept. Go, went, goes. Okay. Así hay que andar, como que usted ande ahí repitiendo. Así lo hice yo. Y pues se le quedan. Después de uno estarlo repitiendo, pues obviamente que sí se le van a quedar. Bien, el tiempo ha corrido y no he llegado a donde yo quiero llegar. Igual, estas imágenes ahí la tienen. So look, the simple past tense, ok. El pasado simple, el tiempo pasado. Miren, aquí está nuevamente affirmative, negative and questions. Aquí tenemos unos ejemplos más, ¿ok? Pero lo que yo quiero que usted vea es la forma de los regulars y irregulars burst, ¿ok? So, aquí está la regla. Miren, spelling rules. Esto hay que aprenderlo. La regla, esto es para los regular bursts. Regular bursts. Regulars. Los verbos regulares, ¿ok? Los verbos regulares, para yo hacerlos pasado, tengo que aprender estas reglas. Mire, acá está el verbo más el verbo, la mayoría de verbos, infinitive, es el verbo base. ¿Qué es lo que yo le tengo que agregar? ¿Una ed o de? Si el verbo ya termina con letra e, solo le voy a agregar la letter d. ¿Ok? So, si el verbo termina con cualquier otra consonante, yo le tengo que agregar la ed. ¿Ok? Yo digo acá, visit es el verbo en presente. Visited, that would be past. Love, present. Load, that would be past. Now, veamos, cuando el verbo termina en una vowel, ¿qué dijimos que era una vowel? Vocal. Una vocal. ¿Ok? Cuando dijimos que el verbo termina en una vocal más a y plus a y, so we are going to add ed, ok. Si el verbo termina en una vocal seguido de una doble, una y en este caso, le voy a agregar ed, ok. Look at the example right here. Enjoy, el pasado sería enjoyed, ok. So otra regla. El verbo termina con una consonante, no vocal, una consonante y una Y, le voy a agregar, voy a sustituir la Y por una I,
Okay, I'm going to remove the letter Y and I'm going to switch it up for a letter I plus the ED. Cambio la Y por una I latina y le agrego ED. ED. Okay, study, ese es el presente. Pero el pasado, yo digo, yo estudio ahorita, pero yo quiero decir, yo estudié ayer. So I studied yesterday. Okay, veamos la otra regla. It says, one syllable verb, one vowel plus one consonant. You have to double the consonant plus ED. Okay, cuando el verbo es de una sílaba, es decir, que el verbo es corto en la pronunciación. El verbo es solo de una sílaba y termina con una vocal más una consonante. Yo voy a duplicar la última consonante y le voy a agregar ed. Vean los ejemplos. Stop. Mire, multiplico la última p, la voy a multiplicar la última consonante y le agrego ed. Stop it. Vean acá el verbo that, ok. Duplico la última consonante, que es la letter T, in this case, a bottled. Y le agrego el ED. Now, two syllable with stress on second syllable and ending with a single consonant. You have to double the consonant plus the ED. Verbos con dos sílabas o que llevan el stress. ¿Qué es el stress? Acá dice stressed. Están estresados los perros. Fuerza de voz o... Ya, el stress es la mayor fuerza de voz. En español hay tilde. Usted pone el tilde donde va la mayor fuerza de voz. ¿Ok? So, ese es el stressed. ¿Ok? La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Entonces dice que si tengo un verbo de dos sílabas o... que lleva el stress en la segunda sílaba, yo tengo que duplicar la última consonante y agregarle la ed. Permit, permitted, commit, committed. Ok, so ahí están los ejemplos. Esto usted tiene que tratar de recordarlo, porque, y esto acuérdese, esta regla es solo para los regular verbs. No hemos llegado a los irregulars todavía. Esto es solo para los regular verbs, ¿ok? Los verbos regulares. Como yo voy a hacer el verbo regular en pasado, ¿ok? So, no sé si se logra comprender esta parte del spelling rules. Habría que hacer unos ejercicios para ver si logramos captar el mensaje. Carmen, ¿quién me echó una raya aquí? Teacher, I have a question. Go ahead, Adam. And the terribles in the terror. And permitted change the pronunciation. Sí, la pronunciación va a cambiar casi siempre en el pasado. Permit, permitted. Va a cambiar, Adam, va a cambiar la pronunciación del pasado porque prácticamente estoy agregando un sonido más con el ED y esa pronunciación diferente es la que me da el pasado. Okay, okay. Yo digo visit y en pasado digo visited. Muy diferente. Yo digo permit, pero yo digo permitted en pasado. Yo digo yo permito tal cosa, I permit whatever, pero yo digo yo no permití lo que sea ayer. Bueno, en este caso, I didn't permit, pero yo quiero decir, I permitted whatever. So, la pronunciación cambia, Adam Wilfredo. Por eso es importante saber
¿qué le voy a agregar a este verbo regular para hacerlo pasado? Acá les compartí la lista. Esta es una lista pequeñita que les puse acá. De irregulars. La que ustedes tienen está aún más completa, ¿verdad? Esta es una pequeña lista. Ok. So, pero igual, para que empiece, miren, no le mando 400 ahí, solo le mando 101 dálmatas para que usted empiece. Y ahí está el pasado nada más. O sea, yo busqué una imagen donde solo esté el verbo y el pasado. Ya la que han compartido ahí en el PDF está completísima. ¿Ok? Pero es lo que yo le digo. Por ejemplo, aquí está el verbo que usó ¿dónde está? Reina. Dijo sleep. Mire. Aquí está, mire Reina, usted, yo le entendí que usted me quiso decir, ella durmió ayer, pero yo para decir eso tengo que decir esta pronunciación, slept, ok, o sea, lo que yo les digo, usted quiere hablar en pasado, tiene que saber los verbos en pasado, ok, o sea, que es buen lío en el que se han metido. No, no se espante, no se espante, sí se puede, pero hay que dedicarle tiempo. Así como los niños, cuando los niños empiezan a hablar, no se han fijado que ellos no van habiendo tiempos. Ellos así dicen, yo comí ayer, yo comí mañana. O sea, porque ellos no han aprendido a conjugar verbos. Solo se puede el verbo en una forma. Pero con el paso del tiempo ellos van aprendiendo a conjugar. Que si usted está hablando en pasado, pues tiene que usar expresiones y verbos en pasado. Si usted está hablando en futuro, va a ocupar expresiones y verbos en el futuro. Igual ustedes con el inglés. ¿Ok? Así es la cuestión. Bien, el tiempo se nos ha ido. ¿Ok? Y tenemos que hacer los ejercicios que tenemos en el manual. Mañana vamos a volver a ver esto, no se preocupe, porque aquí solo le he mostrado, bueno, le mostré la regla de los pasados, pero no le he mostrado lo de la pronunciación, porque usted tiene que saber que si el verbo termina en ID, ¿cómo es el sonido de la pronunciación? Pero por hoy creo yo que es suficiente, ¿verdad? Si no, se puede confundir. Mañana tenemos clase, vamos a hacer los ejercicios que tenemos en el libro de los verbos regulares y los verbos irregulares. I don't know if you have questions. Déjame ver esto, ¿qué pasó? We can learn very, very much new words. Yeah, you will learn many new words. So, verbos, los verbos son importantes. El verbo es la acción, dice. Y si usted quiere decir cualquier cosa, necesita verbos para expresar lo que sea. Entonces, hay que aprenderse los verbos. Bien, necesito validar la asistencia. Hoy sí tengo que ver bien acá porque varios estaban ausentes al inicio. Déjenme confirmar por acá rápidamente. Bien, veamos a Milcar Edgardo, por ahí lo vi. Present teacher. Nice. Sandra Mabel. Sandra Mabel, no. Tania Pamela. Present teacher. Thank you. Vilma Heidi. Vilma Heidi, no. Bien. Sandra Mabel. Y Vilma Heidi, falta nada más. Ok,
So unfortunately the time is over, so we do have class tomorrow. Por favor, no vaya a estar soñando que los verbos le asustan en la noche, ¿verdad? Más bien piense cómo me voy a ir aprendiendo los verbos, no se preocupe, sino más bien ocúpese, saque un papelito ahí, vaya anotando. Yo creo que va a tener pesadillas con eso. De tres en tres, de tres en tres, los verbos que ya se los puede en presente, ya solo se lo va a aprender en pasado y en participio. Pero de la lista que se ha compartido, saque usted ahí uno sus tres, digo yo, de cada letra, van en orden alfabético. Y hay varios por cada letra, saque tres, tres de cada letra, tres de la A, tres de la B, letter C, en so on, y se le va a hacer una lista como de unos 100. Para que tenga ahí que pasar leyendo cuando vaya en el bus, vaya, lleve la lista, sáquela, imprímala y ande ahí la lista y ándela viendo cada rato. Así se le van a quedar, pero si usted no se pone ni siquiera a abrir la lista y a revisarla, pues magia, así como que la de la nada no le va a salir. Tiene usted que agarrar la lista y ponerse a leerla y estarla, aunque sea manchando ahí en el trabajo, qué sé yo, ande ahí un pedacito de papel donde andan los listas de verbos y ándelo viendo, ándelo viendo, ándelo viendo. Cuando va tanto tiempo en el bus uno. Exacto, en vez de ir escuchando ahí el perreo intenso, vaya escuchando los verbos ahí, los pasados de los verbos. Bien, los dejo, me tengo que ir a la otra clase. Bye, teacher. See you tomorrow, bye, okay? Teacher. We do have class tomorrow. Bye, bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.